tiritando de frío. Bajaban cuatro gitanas por la orillita de un río. Qué pronto se dice, Ángel, y el largo camino que has recorrido. Cuéntanos un poquito, vamos a empezar desde chiquitito. ¿Dónde naciste? ¿Dónde nació Ángel? Bueno, yo nací allí en La Doma, sí, en la calle Fresno. Lo que pasa es que siempre mis raíces y mi infancia las he pasado en el puente, ya que mis abuelos pues han vivido toda la vida en la calle La Puente, y a los 6 o 7 años ya me mudé a la calle La Puente, y es donde he pasado mi infancia y donde he jugado y he tenido mis amistades. Háblame de tu familia, tus padres, tus hermanos, porque creo que eres el cuarto, ¿no? Soy cuatro, eres el más pequeño. Háblame un poquito del núcleo de tu familia, tu padre Francisco, tu madre Juana. Bueno, pues una familia, la verdad que voy a decir yo de mi familia, ¿no? Desde pequeño nos han inculcado mucho amor, mucha pasión. En mi casa siempre se ha respirado el mundo de los toros, ya que mi hermano, el mayor, quiso ser torero. Y después también mi hermano José María también quiso ser torero, que a día de hoy viene conmigo de mozo espada. Mi hermana Isabel, que es la única niña, los demás somos, los tres somos todos los machos. Y la verdad que una familia muy buena, ¿no? Donde siempre nos hemos criado con mucho amor, queriéndonos mucho, y mis padres siempre nos han inculcado eso, ¿no? El sacrificio, el ser buenas personas y luchar por los sueños, ¿no?, que uno tiene. ¿Colegio fuiste a cuál? San Agustín. A San Agustín fuiste, allí tienes tu raíz en el colegio, sí, qué bonito el San Agustín. Mucho. Además, ahora ya conforme va uno a más mayor, ¿no?, le gusta volver a las raíces, ¿no? Y hay muchas veces que me voy a andar y me gusta ir por mi barrio, me gusta ir por el colegio, porque al fin y al cabo, ¿no?, es donde uno ha pasado la infancia y es donde yo me busco, ¿no?, en ese niño que jugaba y tenía miles de sueños y miles de ilusiones. ¿Esos sueños se han cumplido, Ángel? Bueno, ¿o estamos en el camino? Algunos sí se han cumplido, ¿no? Yo, la verdad, que vivo el momento y vivo el día a día. Y a día de hoy, pues la verdad que me siento afortunado, porque lo que yo he soñado desde que tengo uso de razón, pues lo estoy haciendo realidad. Y creo que son pocas las personas, ¿no?, que tú desde niño le dices, ¿qué es lo que quieres ser de mayor? Y te dicen, yo quiero hacer esto. Y lo pueden hacer realidad, pues eso ya no me puede. Es para sentirse orgulloso. Me has dicho que sois cuatro hermanos y tres dentro del mundo del toro. Yo me acuerdo de tu hermano Paquito, Paquito Jiménez, de aquellos inicios, de aquellas ganas y de aquella aventura torera que también. ¿De él te viene la afición? Porque has dicho, bueno, que en tu familia él te metió, o ¿de dónde viene esa afición taurina? Sí, mi abuelo, tu hermano. Mi abuelo también aficionado, le han gustado, mis tíos también, pero el que involucró de verdad fue mi hermano Paco, ¿no?, que fue el primer alumno que tuvo el maestro de Culifarga. Y claro, mi hermano empezó queriendo ser torero con 14, 15 años,
o 13 años, ahora yo tenía pues 2 o 3 años. Entonces yo, es que yo, mi vida, yo no sé otra cosa que no sea que esté rodeada en el mundo del toro. Yo desde que tengo uso de conciencia, pues mi vida siempre ha estado ahí. Tus comienzos fueron en la Escuela Municipal de Tauromaquia de Écija con el maestro Pepe Luis Vargas. Cuéntanos cómo era aquella escuela, cómo llegaste a la escuela. Muy bonito sobre todo porque se respiraba un ambiente muy sano, de los mayores protegiendo a los pequeños y los pequeños respetando mucho a los mayores. Yo he tenido la suerte de estar, ¿no?, con compañeros, con toreros que siempre me han tratado con un cariño especial, ¿no?, desde el maestro Pepe Luis Vargas a todos los alumnos que ha tenido. Yo era el más pequeño porque, claro, yo iba a la escuela y tenía 3 o 4 años. Y recuerdo que siempre me trataban con mucho cariño, con mucho amor. El maestro Pepe Luis Vargas, la verdad que yo no puedo tener queja ninguna, ¿no?, porque siempre me ha tratado con un cariño especial y confiaba en mí desde niño. Él veía algo y en los primeros tentaderos que hacía la escuela, que yo tenía 9 o 10 años, ya me ponía delante de las becerras y todos disfrutaban un montón, claro, o sea, es que eran muy pequeños y ya se veía, ¿no?, esa... cada día, no, esa evolución, ¿no? Y la verdad tengo recuerdos muy bonitos. Porque a la escuela, además de enseñaros a torear las bases fundamentales del mundo de la tauromaquia, la escuela de Écija, yo siempre he recordado al maestro Pepe Luis Vargas que os ha querido inculcar valores de respeto, de familia, de compañerismo. Yo no sé si eso vosotros os lo transmitíais, lo recibíais tal como lo veíamos los demás por fuera. Hombre, eso desde el minuto uno. Desde el minuto uno. Yo, desde muy niño, el maestro, es verdad que esto es una profesión que te tienes que convertir muy pronto en mayor, porque te das cuenta desde muy pequeño, ¿no?, que tú estás haciendo una cosa diferente, que es que pones tu vida en riesgo, ¿no?, cada vez que te pones delante del animal. El maestro siempre nos ha inculcado esos valores y sobre todo es respetar a los mayores. Respetar ya no los mayores dentro de nuestro mundo, ¿no?, del toro, que hay mucho respeto y creo que de las pocas profesiones, creo que junto el toreo y el flamenco, que se respeta la jerarquía. Uh-huh. Y se tiene, ¿no?, ese respeto a los grandes, ¿no?, y a los que están por encima. Pero también nos ha enseñado a todo, ¿no?, en el día a día, en la vida, de... estás esperando el autobús de una persona mayor, le dejas pasar, de hablar de usted, de tener educación. Esos valores siempre nos va a inculcar el maestro Pepe Luis. Y apenas uno decía una palabra que no estaba bien, nos la corregía, y si nos tenía que reñir, nos reñía. Y siempre respetando mucho. Yo he visto que han llegado muchos toreros cuando yo era un niño a entrenar a la plaza. Y nosotros no nos esperábamos a que terminara de entrenar y veíamos cómo entrenaba y queriendo aprender. Y el maestro siempre, la verdad que en eso no podemos tener quejas. También él es una persona que ha vivido mucho, ¿no? Y todos esos valores y esas cosas, pues, nos la ha inculcado. Ha dado mucho a la afición taurina de Écija y del mundo. Mucho. Pues el maestro Pepe Luis ha sido y es muy querido en Sevilla fundamentalmente, pero en el resto del mundo. Ángel, ganaste varios certámenes estando en la escuela. Creo recordar el de Andalucía, sí. La maestranza también. Háblame de esos certámenes. Pues, ya con 14 años, porque yo mi primer novillo lo maté con 13. Uh-huh. No se podía con 13, pero sí. Ahí hicimos un poquillo y lo maté con 13 años. Después con 14 me presenté a las novillada de promociones de Añojo, sí. Y ahí me proclamé triunfador. Al otro año también me presentaron, que no se podía y nunca se había hecho, y también me proclamé triunfador. Y ya con 16 años pues me presenté a las novilladas estas de Canar Sur, y ahí también me proclamé triunfador de las novilladas de Canar Sur, me proclamé triunfador de las novilladas de Sevilla, de la maestranza. Y
la verdad que fueron momentos muy bonitos. Yo mi etapa de sin caballo la viví muy bonita. O sea, a lo mejor muy deprisa todo, ¿no? Lo que me vino, porque, claro, fue todo con 14, 15, 16 años, que eres un niño. Pero bueno, a día de hoy la verdad que me ha dado mucho, ¿no? ¿Con cuál te quedaría tú? ¿Con cuál te quedarías tú de todos los certámenes? ¿Cuál es el que te hizo realmente ilusión? Imagino que todos te hacen ilusión y es una satisfacción, ¿no? El de Andalucía, el de la Maestranza. ¿Cuál de ellos es el que...? Hombre, si miro el que más ilusión por esfuerzo y cosas fue el primero de Dañojo. Porque era un niño y había atorado muy poquito. Bueno, siempre me había pasado lo mismo cuando lo de las novilladas de Canar Sur igual, era el segundo heral que mataba cuando atoré aquí en Écija en la primera de clasificación. Y cuando me presenté en la Maestranza era el tercer novillo que mataba de heral. Siempre había llegado muy... Al límite, ¿no? Arriesgando mucho, ¿no? Pero la verdad que las apuestas siempre me han salido bien. Y me quedo con la primera, ¿no? Porque era también... Torel largaba la final, me vestí de luces, era la segunda vez que me vestía de luces, una plaza que no era Écija, y eran cosas muy bonitas, ya tus hoteles, sientes esa presión, ese ya, ¿no? Que ves que ya todo es más serio. Y ya después pues también lo disfruté mucho, ¿no? Cuando hice mi primer paseo en Sevilla. Pero es lo que te digo, a veces la ilusión y a lo mejor la edad pues no te hace pararte y sentirlo, ¿no? Esto un poquito más, no sé. No se valora realmente, ¿no? A lo mejor... No es que se valore, cuesta más digerirlo, ¿no? Vale. Cuesta más digerirlo. Ahora, por ejemplo, pues disfruto más los momentos, ¿no? Para bien o para mal y le saca más partido a las cosas. ¿Cuándo te vestiste por primera vez de luces? ¿Tu primer paseillo con vestido ya? En agosto. En agosto, con 13 años. Con 13 años. Y que me lo comentabas anteriormente, ¿no? En el 2006. Si damos un salto, nos vamos ya al 2011 y ahí ya con picadores. Después de... Cambias. Se cambia, ¿no? Estuve dos temporadas sin caballo. Sí. Y ya pues vino dar el salto, ¿no? A lo mejor vino un poquito precipitadillo. Eso te voy a preguntar. ¿Eso se decide en qué momento se decide dar ese salto? Bueno, el momento es como van viniendo las cosas. A mí vino una persona a ayudarme y bueno, pues ya es el momento. También es verdad que como a mí me había venido todo tan rápido y me había proclamado triunfador, bueno, fui triunfador de las novilladas de aquí. Después salí para afuera, en Salamanca también, triunfador de Ledesma, de Peñaranda, fui a Arnedo, corté dos orejas. Claro, mi etapa sin caballo, que habían sido... 16 y 17 novillas la otra temporada, que no es un número tampoco muy grande, pero claro, ya es que ¿dónde va? Que a lo mejor me podía haber esperado un poquito más y matar algunas novilladas, pero bueno, era el momento y llegó el debut, que fue en enero, en Ricote, y corté tres orejas, tres o cuatro orejas, y la verdad que bien, pero bueno, fue el comienzo, ¿no? Ya un poquito, ¿no? de la realidad. Una realidad que a lo mejor cambió de color, Ángel, al año siguiente. ¿Qué pasó ahí? Sí, esa temporada yo maté tres novilladas. Fui a Istre, también a Francia. Ahí maté una novilla muy fuerte. Me proclamé triunfador. Y al otro año me apoderaron. Fue el primer apoderamiento serio que yo tuve. Y bueno, las cosas se presentaron. Pues que la primera novilla la maté en Zaragoza. Una de Adelaida Rodríguez. Después me presenté en Sevilla con una de Guardiola y ahí las cosas, verdad, pues que no rodaron como a lo mejor las perspectivas se querían, ¿no? Y bueno, a día de hoy la verdad que a lo mejor que no rodaran en ese momento me vino bien, ¿no? Me vino bien para formarme como torero, formarme como persona y sobre todo que... Cada torero necesita de un tiempo, necesita de una madurez y necesita de un proceso. Y esas plazas, la verdad, pues que sale ya el toro y para mí fue un cambio muy grande porque de repente está matando herales de Canar Sur, pues te estás poniendo delante de uno con 540 kilos. Y claro,
aquí no, en el toreo es verdad que es una profesión donde aquí no hay pena, aquí no hay pena. Tú puedes tener 16, que puedes tener 20 o puedes tener 30. Aquí lo que quieren es mucha verdad y que te entregue. Y claro, cuando uno a lo mejor pues no tiene todavía ese oficio, no tiene a lo mejor esa madurez, pues cuesta trabajo ya eso para adelante. ¿El factor suerte juega un papel importante también? Sí, el factor suerte, la suerte es fundamental, ¿no? Fundamental para todo, para cuando los toros te cogen, que te respeten, que lleguen, cuando lleguen las jornadas, que lleguen a tiempo. Y cuando lleguen las oportunidades, pues que lleguen también a tiempo, porque de nada sirve que te den una oportunidad si a lo mejor tú no estás. Las oportunidades tienen que llegar cuando uno verdaderamente esté. A mí esas oportunidades, ¿no?, fueron más, ¿no?, como pruebas. Fueron pruebas, ¿no?, que te pone la profesión para ver si estás capacitado y preparado para poderla solventar. Yo en ese día, la verdad, que ve, hombre, es que vas a esas plazas y a lo mejor las cosas no te salen como uno espera, que lo más normal es que no salgan, porque son plazas muy complicadas y son plazas, que estamos hablando de plazas de primera, y no es fácil cortar oreja, ¿no? Pero siempre uno, tu exigencia y tus cosas, pues siempre quiere más, ¿no? Y después también tener también la suerte de tener personas, que las personas que lleguen para ayudarte o que confíen en ti, que sean de verdad y te quieran hacer las cosas bien. Y yo en ese sentido, la verdad, que en ese tiempo pues no tuve esa suerte, ¿no?, de tener personas que verdaderamente apostaran por eso y tuviesen esa paciencia y apostar por el torero y para un futuro. Ellos eran pronto y ya, a ver qué pasa, si bien, bien, y si no, pues nada. Pero bueno, es lo que te digo, a mí todo eso me ha servido mucho y la verdad que no cambio nada de mi trayectoria, no cambio nada, con sus cosas buenas y malas. Utilizo otro término, te he hablado de la suerte, pero un término que también está muy ligado al toro es sacrificio. Mucho, mucho sacrificio, hay que tener mucha pasión, hay que tener mucho amor a la profesión. Yo la verdad que nunca, no sé, nunca se me ha pasado por la cabeza que decir, vaya, qué mal se están portando conmigo o qué injusto. No, esto es como es. Y al fin y al cabo es como la vida misma. Yo, como le tengo tanto amor y le tengo tanta pasión a mi profesión y la vida no la consigo de otra manera, para mí, la verdad, que todos los momentos que he pasado he intentado de sacarle el lado positivo y crecer como persona y como torero. Te hablas de sacrificio porque hay un momento de tu carrera, hablábamos de diversos años, de diversas etapas. En 2013 llega una circunstancia, bueno, que a lo mejor es muy complicado, ¿no? Es como en cualquier otra profesión, hay un parón, te quedas parado. 2013, ¿cómo se afronta eso? ¿Cómo lo afronta una persona joven con tantas ilusiones, con tantas ganas, con proyección de futuro? Hay parón, 2013. Bueno, sí, ahí vino, ¿no?, ese parón y bueno, yo lo afronté con naturalidad, la verdad, que te voy a engañar. Nunca me he desesperado, es que nunca. Yo siempre he confiado en el torero que llevo dentro y siempre también sabiendo el porqué de las cosas, que es una cosa muy positiva. Hay gente que a lo mejor no le sale algo y echa balones afuera, siempre culpa de alguien. Yo siempre he sido consciente de mis situaciones. Oye, a veces a lo mejor el destino no me la ha puesto a favor o a veces también he sido yo. A lo mejor, oye, pues se dieron oportunidades que a lo mejor en ese día pues no se pudieron aprovechar, pero yo lo que intentaba cada tarde a lo mejor en ese tiempo, que no toreé absolutamente muy poco, nada, era de levantarme cada día, entrenar, y esos fallos que había cometido, pues no cometerlo más. Y sobre todo preparar mi mente, preparar mi cuerpo para cuando llegaran esas oportunidades. Es que muchas veces también pasa que nos creemos que esto es llegar y ponerte delante del toro y ya está. Y no, ser torero son muchas cosas más allá de ponerte delante de un animal. Ser torero es vivir 24 horas para ellos, y no 24 horas para ellos en entrenar o en eso, no, 24 horas para ellos en pensar y en tener claro lo que tú le quieres dar y lo que tú estás dispuesto a entregar a ese momento. Porque cuando eso a lo mejor no lo tienes asumido, cuesta trabajo en una tarde o en un momento estar dispuesto a entregarlo todo.
Y cuando entiendes eso, lo comprendes, lo asimilas y lo hace una cosa natural, pues cuando florece todo con naturalidad. ¿Quiénes fueron tus mayores apoyos en esos momentos? Pues mi familia, mi padre, mi hermano, yo siempre normal, yo entrenando con mi hermano sí. todos los días, sí. ilusionado, preparándome para cuando llegase el momento. Nunca he sentido, de verdad, no he sentido rabia o cualquier cosa de esa, no, porque sabía lo que era la realidad, así que yo pensaba... Tú sabías que ibas a salir, claro, hombre, ¿no? Por supuesto, tú lo tenías claro que saldrías claro, sobre todo de ese bache, ¿no? Lo peor que hay en una cosa es, o en cualquier profesión, de tú decir, es que me he entregado y aquí no ha pasado nada. O lo he dado todo y no ha pasado nada. No, yo sabía que no lo había dado todo cuando habían dado esas oportunidades, pues porque no estaba todavía hecho, no estaba todavía cuajado, no estaba formado. Entonces yo sabía que necesitaba tiempo para formarme como hombre, para formarme como torero. Entonces yo en ese tiempo lo que hice es aprovecharlo. Entrenar mucho y ya está. Es lo que... Formarse, como en cualquier otra carrera, en otra profesión, ¿no? Hay que seguir formándote, ¿no? El torero, es lo que te digo, no está todo en ponerte delante del toro. Mm. Muchas veces es más lo mental, el pensar, el... Y yo ahí la verdad que me encontré mucho conmigo mismo, con la soledad, con hablar conmigo mismo, entenderme, comprenderme y poquito a poco, pues, hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy se han conseguido muchas cosas y de hecho hay otro año que marca un antes y un después en la carrera de Ángel Jiménez. Nos presentamos ya después de esos años de parón en el año 2007 y ahí aparece en tu vida Enrique Peña. En el 2015, sí. 2016 también hubo un parón también por eso radical, te digo esos años muy radical, malos. Que no traen nada. Sí. Y ahí apareció Enrique Peña. Apareció Enrique Peña, bueno, ya anterior... ¿Cómo surge ese, el apoderamiento, pues mira, Ángel? ¿Cómo lo fue? Lo de Enrique apareció a través del maestro José Luis Moreno, que fue la primera persona que me empezó a ayudar. Yo en el 2016 llamé a José Luis Moreno y bueno, él se había quitado de los toros y bueno, vi el momento, ¿no? Yo no tenía tampoco nada, pero sí estaba preparado ya mentalmente para cualquier cosa. Y yo siempre sí he tenido una cosa clara, que creo que tengo dignidad y respeto a mi profesión. Y yo a un torero no le iba a hablar de cualquier forma. Yo cuando llamé a José Luis le dije, mira maestro, mi situación es esta y usted mejor que nadie pues la sabe porque usted ha pasado por esto y usted ha sido un torero también, ¿no? que ha tenido muchas subidas y bajadas y digo, mira, yo lo que quiero es que me pongan en Madrid, que me pongan en un sitio importante para poder mostrarme. Yo estoy preparado, estoy bien, no he toreado nada, llevo 2 años sin torear, pero mentalmente yo me noto que estoy bien y hasta a veces usted me puede llevar campo, me ve y al menos pues poder ir al campo, porque ya también me pasaba una cosa, que ya, por ejemplo, en el 2015, 2016, me daba esta cosa de ir al campo, porque ya uno tiene ya una edad, que es más mayorcito, y a veces el trato que te dan pues no son los más agradables. Entonces ya cuando uno tiene una edad, pues tampoco está para tragar mucho. Me comprende, traga sí. hasta un cierto punto, pero hasta otros no. Entonces muchas veces pues no iba ni al campo, por ejemplo, para salir en la tapia, para salir por detrás. Sí. Me quedaba entrenando y esperando ese momento. Y el maestro José Luis Moreno, la verdad que me abrió muchas puertas, fuimos al campo, todo como una amistad, cogimos amistad y un día pues fuimos a tentar a Jandilla y allí pues llevó a Enrique Peña, porque él es amigo de Enrique Peña, muy amigo, y ahí le propuso, ¿no? Enrique, pues mira Enrique, que este Ángel, a ver qué te parece, y desde el primer minuto, pues Enrique dijo, pues mira, yo los quiero ayudar. Y ahí empezó todo, en el 2016, en ese invierno, pues empezó Enrique ya a trabajar conmigo. Llegas a Madrid a jugártela, ¿cabra o cruz? Pues sí, era lo que hablemos, ¿no? Lo teníamos claro. Aquí no había, aquí lo único que teníamos era la espada y la muleta. Claro. Y en ese momento, pues, es lo que había.
se apostó fuerte, era una apuesta muy fuerte porque eran 2 años que no me vestía de luces, que no mataba un toro en una plaza. Después la preparación fue una preparación muy cortita, que yo lo pienso ahora, ¿no? A estas alturas y... Por eso te digo que a veces la ilusión y el estar mentalizado y tu cabeza mueve montaña. Yo llegué a Madrid y había matado en el campo, no sé si un novillo o dos. Un novillo o dos había matado. Intentemos una preparación lo más intensa posible, de becerra, de cosas, pero que después te pones el vestido de luces y la cosa cambia. Y sobre todo en esa plaza, ¿no? La primera plaza del mundo, la plaza más importante y toda una carta. Tenía Madrid el 7 de mayo y Sevilla la de partido Resina. Y bueno, pero sí es verdad que yo desde que me dijeron, mira, que te vas a presentar en Madrid el 7 de mayo. Digo, madre mía. Pero yo lo veía la verdad. No veía a lo mejor, no sé, de cortar oreja, pero sí se veía que iba a ser una tarde importante. Y sobre todo que me iba a mostrar tal y como soy. Que eso es muy importante, sí, porque muchas veces lo peor es cuando uno quiere y no puede, por lo que te he dicho antes, no por circunstancias, pero yo sabía que yo me iba a mostrar tal y como era. Y embistiera mal la novilla o menos, iban a pasar cosas. Y eso la verdad pues que te da mucha confianza, ¿no? Yo cuando llegué a Madrid, en ese patio de caballo, lo primero que dije, mira, perder no que voy a perder, si no tengo nada, nada, si lo único que tengo es esto, ganar, pues fíjate todo lo que tengo por ganar. Yo lo que me voy a mostrar, voy a disfrutar este momento, que estoy aquí en la plaza más importante del mundo, donde han pasado todas las grandes figuras del toreo, donde también han derramado sangre tantos toreros. Digo, yo lo voy a sentir, lo voy a disfrutar y le voy a poner corazón y el alma. Y eso es lo que hice, ni más ni menos. Y ha sido la tarde que menos preocupación he pasado, que menos miedo he pasado y la tarde de las tardes más bonitas que he pasado en mi vida. Y a partir de ahí se empezaron a abrir puertas como, pues, como novillero, empezaste a funcionar, ¿no? A partir de ahí, sobre todo fue, Sevilla, mira, ¿no? Yo terminé de matar esa novillada. Bueno, me llamaron de la radio y cuando llegué a las 5 y me eché en la cama, eran las 5 de la mañana, llegué de Madrid a las 5, casi las 6, no me voy a quedar ni durmiendo. Y digo, madre mía. Están todos los portales hablando de mí, digo, pero ha sido para tanto, si tampoco ha sido para tanto esto. Y la verdad que tuvo un impacto fuerte, sobre todo también porque es que fue una faena que yo la miro ahora analizándola, ¿no? Ya más todo, ya pasado el tiempo, y hubo mucho corazón y mucha arma. Y eso fue al fin y al cabo, ¿no? Pues lo que llega y lo que deja huella. Y a partir de ahí es que se abrieron pues todas las puertas, ¿no? En esa temporada, bueno, maté la novillada de triunfador de los novilleros de las ventas de Madrid, otra vez volví a Madrid. Sevilla la de partido Resina, que también es una tarde súper bonita, y era una apuesta muy fuerte porque era una novilla de partido Resina, y después de llevar tanto tiempo sin pisar Sevilla, pues fue una tarde muy bonita. Y después, pues, de Calasparra, Nedo, Villaseca, Villa del Prado, todas las ferias de novillero. De estar completamente 2 años sin estar en el circuito, sin torear, a verte en todas las ferias de novillada. ¿Conseguiste la maestranza, el premio Puerta del Príncipe? Al otro año. Al año siguiente, ¿no? En 2018, ¿no? A la otra temporada otra vez, bueno, en la otra temporada pues 2 tardes toreé otra vez en Madrid y la novillada del Parralejo en el Corpus, que fue una de las tardes con la de Madrid de la Oreja, de las tardes importantes de novillero que he echado en mi trayectoria de novillero, y ahí pues me otorgaron el trofeo de Puerta del Príncipe del Corte Inglés. Antes de que pasemos ya a lo más cercano que fue la alternativa, me gustaría que viésemos unas cuantas de fotografías, de imágenes tuyas, una más reciente y otra más lejanas en el tiempo. ¿Qué queda? Por ejemplo, esta. ¿Qué queda de ese ángel hoy en día? De este niño con esa muleta, que no sé, ¿en la Plaza de Toro era? Esto era ahí en el recinto ferial. En el recinto ferial, ¿no? ¿Qué queda de ese niño? De ese niño que tendría 4 añitos, así, más o menos 5 como mucho.
la ilusión queda... Queda la ilusión y el sueño, que es el mismo. El sueño de ser torero y de cada día soñar con un toro diferente, soñar con una plaza. Y es lo mismo, si es que yo miro para atrás y me veo ese niño, aunque ya en cuerpo de hombre, ¿no? Uh-huh. Pero yo soy ese niño soñador, yo me tiro todos los días soñando, me tiro todos los días imaginándome. Los mismos pensamientos que tenía de niño son los que tengo ahora. Esta creo que es tu primera... Sí, esto en Écija. En Écija, ¿no? Es tan chiquitillo. Ay. Ahí estabas con el maestro Pepe Luis Vargas, ¿no? Pepe Luis. Esta, vestido con tu traje de luces en azul. Esta fue la primera de las novillas de promoción de Canal Sur, uh-huh, que iba estrenando este vestido azul, el azul. Y recuerdos maravillosos, sobre todo porque yo siempre veía, cuando veía a los compañeros, las novillas de Canal Sur, yo decía, yo algún día estaré ahí, seré capaz de ponerme delante de un era. Y lo veía uno como que aquello era, y cuando ves que va alcanzando esas metas, ¿no?, y esos sueños, son momentos muy bonitos. Compañeros que habían conseguido, por ejemplo, Miguel Raya, mm-hmm, Daniel Sotillo, entonces vinieron por delante de ti. Ya ves, yo los he tenido siempre a ellos, fíjate, ¿no? Yo los veía y los admiraba y los respetaba, incluso ahora, ¿no?, los veo, los admiro, los respeto, porque de verdad, yo siempre he tenido ese respeto y siempre lo he valorado mucho a los que han estado siempre por encima mía, incluso también a los que están en escalones más bajos. Eso, como decíamos, en la novillada, esto... Eso en Berja, esto es el día de la final, uh-huh, que le corté un rabo a un novillo de Lola Domé, y esta fue una tarde muy bonita también, una tarde muy bonita. Ahí venía, ya de tantos triunfos, venía de los de Sevilla, venía en racha. Estaba enrachado tú, ¿no? Mm. Este es el que hablábamos antes, ¿no? Bueno, se entregó su majestad el rey Juan Carlos I. Cuando me proclamé triunfado en las novilladas de promociones de la maestranza, uh-huh, y me dieron el vestido de luces, me lo dio el rey, fue también un acto muy bonito y de los días también, ¿no?, pues que marca uno, ¿no? Y estas cosas también son las que te hacen cuando vienen los momentos complicados de seguir luchando, ¿no? Porque dice, pues, han conseguido cosas, ahora porque vengan momentos complicados, es de seno muy desagradecido, ¿no? Es decir, tiro la toalla y tiro por la calle del medio, ¿no? Porque cuando vienen las cosas buenas, todo el mundo está, pero en las cosas malas es cuando más fuerte hay que estar. Ay, otra. Esta fue también en Sevilla, esta es la novillada del maestro Talavante, de los triunfadores de la maestranza. Yo he tenido la suerte que he matado la novillada de los triunfadores de las ventas de Madrid y la novillada de los triunfadores de la maestranza, de las dos plazas más importantes. Este traje es blanco, ¿verdad? Este traje es de Enrique Peña, de mi apoderado. Sí. Y cuando yo me presenté en Madrid, el que me está poniendo ya de mi etapa de novillero con caballo en las plazas, yo tenía el vestido coral mío, que fue, uh-huh, el que me dio el rey de la maestranza. Y después Enrique pues me dijo, mira, yo tengo un vestido que a lo mejor te puede venir bien. Y yo, pues, ¿qué vestido es? El vestido es mi alternativa. Y cuando me presenté en Madrid, digo, Enrique, yo no quiero probar vestido, porque a mí me gustaría presentarme en Madrid vestido de blanco y oro. Y más si el vestido es tuyo, y me presenté con el vestido de Enrique y ya he echado la temporada de con caballo, la he echado con él, con el suyo, ¿no? Esta foto impone muchísimo. Yo desde que me la mandó Jaime, digo, madre mía, qué fotografía. Eso, la novillada del Corpus del Parralejo. Sí. Y esta ha sido de las tardes importantes de mi etapa de novillero con caballo. Esta fue una tarde que si la espada funciona, fuera un triunfo rotundo. Pero fue una tarde bonita, sobre todo de entrega absoluta. Y este novillo, que fue el último, le metí media en la primera que me tiré a entramatar. Y en la segunda, pues no sé, en ese momento, ¿no?, no sé si fue de arrebato, fue de... No sé cómo se puede llamar ese momento. Pues decidí tirarme sin muleta. No sé, que no sé ni hacerlo, que yo muchas veces me imagino en el carro, digo, ¿cómo hice esto? Y no le encuentro la verdad, la forma. Creo que ahí el que manda es el corazón y el arma, porque... Pero es cierto que uno se transforma, Ángel, cuando se pone delante de un toro, uno se transforma, cambia totalmente.
Hombre, claro que cambia mucho, sobre todo cuando te metes en su mirada. Cuando te metes en su mirada, ahí solamente está tú y él, y estás dispuesto a darlo todo. Esta es de Madrid, del novillo que le corté la oreja, de Conde Mallarde. Y esta de las tardes, como he dicho antes, pues puede ser de la más importante, ¿no?, de mi carrera, porque es la que me puso a funcionar. Esta también, ¿no? La misma. Es la misma. Ahí dándole. Aquí. Esa Este oreja. gesto. Es que fue una tarde muy bonita y de mucho sentimiento. Después también me pegó una voltereta muy fuerte ese novillo. Y cuando de repente es que el toreo, no una tarde de toro, tiene muchas cosas más allá, por ejemplo, de muchas personas se puedan pensar de que es llegar y matar a un animal, no. Son tantos los momentos que tiene que horas antes está en un patio de caballo y estás muerto de miedo, estás pensando en qué pasará y qué puede pasar y tiene duda y de repente en 2 horas te ves rozando la gloria. Y dices, Dios mío, ¿cómo ha cambiado esto? Pero al fin y al cabo te das cuenta y es como la vida, que la vida te puede cambiar para bien o para mal en nada. De repente estás aquí también, que en cualquier momento te llaman y te pueden dar una noticia que te puede cambiar para toda la vida, para bien o para mal. Y eso lo tiene el toro en una tarde, que en horas, pues pasan muchas cosas. Estaba mirando al cielo, ese con la oreja. Este grupo, aquí hay un montón de gente de la que hemos nombrado anteriormente. Está tu familia Sí, Crespo, Sotillo, Sotillo está ahí, sí. Jaime, en Sí. fin, esto es. Amigos, esto es una fiesta que, bueno, este año no la he hecho porque estaba también más con todo lo de la alternativa y todo, la verdad que mi Sí. cabeza necesitaba un poquito descansar. Pero todos los años pues me he reunido con un grupo de aficionados y con gente y he hecho una fiesta campera y también por darles a ellos, ¿no? También un día conmigo y yo también sentirlos a ellos, porque la verdad que sin la afición y sin tu gente, pues esto es imposible. A mí son los que me motivan y los que me dan fuerza en el día a día. Más. Este es el Festival de Largaba, Sí. que lo maté, pues fíjate, de cartel, ¿no? Con grandes toreros y esto fue antes de la novillada del Corpus. Y en Largaba, que es una de las plazas que he toreado, en Largaba 5 tardes, de las plazas donde más he toreado. Desde que toreé la primera fina de Añejo, después la otra fina también. Y es una plaza que le tengo mucho cariño. Aquí vestido de este con el traje coral, ¿no? Sí, esto con el vestido coral. ¿Este dónde es? Esta es mi última novillada de Sí. novillero en Sevilla. Ahí. Novillada del Parralejo y le corté una oreja al segundo. ¿Qué es este? A ese novillo le corté una oreja y era mi despedida de novillero. También una tarde que llegaba también sentí ya esa presión. Ya porque te ves anunciado en una novillada despidiéndote de novillero y a los meses después en una alternativa con Morante y Juli. De eso vamos a hablar ahora. Aquí Ahí con la dando oreja. la con la oreja, dando la vuelta Sí. al ruedo en esa faena que decíamos. Ay, esta qué bonita. Sí, está entrenando. Entrenando de salón ahí por detrás San Juan. Lo tienes muy cerquita, ¿no? Esto es Muy en tu casa, cerquita. esto es en tu Esto es en casa casa de mi amigo Jaime. de tu amigo Jaime, ¿no? Entrenando. A mí me gusta mucho, no soy tampoco de entrenar en un sitio concreto. Me gusta mucho entrenar en rincones que tienen su encanto. Y esto es el día de la alternativa. De la que vamos a hablar ahora. Date. Vamos a ver. Llega ese día soñado. Yo no sé, cuéntanos cómo te dicen que vas a formar parte o cuando ves el cartel que ves Morante, el Juli, Ángel Jiménez. Ese soy yo, Ángel Jiménez. Pues mira, antes ¿Cómo te fue? dije lo del apoderamiento cuando conocí a Enrique Peña, Sí. lo conocí en casa de Jandilla, en casa de Borja, ¿no? Y es que esa casa, la verdad, que está lima mía. Estoy deseando de matar una corrida de toro porque el día que mate una corrida de toro creo que va a salir todo bordado. Sí. Y dio la coincidencia que yo iba para el campo y había quedado con Enrique en las cuartillas, venga, a tal hora.
Yo esperando allí en las cuartillas, esperando a Enrique, y Enrique que no llegaba. Y yo, vamos, llega tardísimo al campo. Y encima de todo a casa de Jandilla, a casa de Borja, con una ganadería de tanto prestigio y seguro que son matadores de toro. Y ahora diciendo, espera ya la gente. Y yo, vaya Enrique, vaya tela. Y yo con un cabrón, yo llamando, pero Enrique, ¿dónde estás? Que ya llego, que ya llego. Toda que llega. Y yo montado en el coche, y a ver, yo para arrancar, lo que quería arrancar. Y me dice, ¿qué hace? Digo, venga, montate, no, que vamos tardísimo, siempre igual tan tarde. Dice, bájate, anda, dame un abrazo. Digo, que te den, pero vamos, tú estás bien, Enrique. Digo, venga, hombre, que vamos tarde, me abajo, le doy un abrazo. Y cuando vamos por la autovía me dice, bueno, ¿qué pasa? Digo, ¿qué pasa? Digo, siempre tarde. Digo, no, digo, que tenemos que llegar a los sitios bien. Y dice, bueno, dice, ¿tú cómo verías? ¿Tú te imaginas un cartel en Sevilla, de matar una novilla, despedirte de novillero y después llegar y tomar la alternativa? Digo, Enrique, déjate, ya está, ¿eh? Digo, que vamos tarde, ahora también con tus cosas estas que tú dices. Y si tú te imaginas tu novilla del Parralejo y después llegas a Sevilla, una alternativa con Morante y Jules. Anda, en San Miguel, ¿eh? ¿Cómo sería eso? Digo, hombre, digo, Enrique, pues eso es un sueño. Y yo digo, pero bueno, que yo tampoco, mira, que con, si nos pueden dar la que sea, ya está. Ni se nos, o la que sea, no va a ser. Apúntate que el 29 de septiembre toma la alternativa en Sevilla con Morante y Jules. Dijo, ¿qué dice? Que sí, que sí. Qué bonito. No, no lo voy a olvidar nunca. Háblanos de ese día. Desde que te levantas hasta que te quitaste el vestido en el hotel. Eso fue un momento muy bonito. Ya desde antes. Sí. Desde cuando más consciente ya fui de todo, en apenas ya agosto estaba terminando. Y ya empezaba septiembre. Y se tuve, ya quedan veintitantos días. Empecé una preparación en el campo cortita, pero muy intensa, muy bonita. Muy bonita. Vamos, los toros que matemos en el campo, Enrique Peña, mi hermano Paco, Alfonsito, y mi padre y mi hermano José María. Ahí hicimos nuestro grupo, nuestra piña, entrenar y nuestros tentaderos, nuestros toros. Y súper especial. Y los días de antes, las noches cuando yo me echaba en la cama y para coger el sueño, era algo que yo jamás había vivido en mi vida. Esas sensaciones, esos sentimientos a flor de piel, de repente salía llorando, de repente, no sé, yo estaba, también sabía que iban a pasar cosas bonitas y cosas grandes, porque tenía los sentimientos tan a flor de piel que es que no me podía ni, a veces me miraba en el espejo y me emocionaba. Yo decía, pero ¿por qué te emociona? No sé, me daba sentimiento mirarme. No sé, me daba sentimiento de mirarme y lo sabía, pero claro, también me asustaba un poco. Digo, a veces no voy a poder contener las emociones, no voy a poder contener las emociones y claro, porque al fin y al cabo tiene que estar uno muy limpio de mente. Pero todos esos días previos son de las cosas también más bonitas que me han pasado y de los momentos más bonitos que he vivido en la vida. Y ya ese día desde que me levanté, pues, maravilloso. Desde que llegué al hotel hasta las horas de vestirme, mucho miedo también. Mucho miedo, mucha preocupación, mucha. Ya siente ese peso, ¿no? Fui por la mañana a ver a la Virgen de las Aguas. Yendo para allá me encontré con el maestro Juli y te saluda y hablando de ya de torero y dice tú, madre mía, qué cambio más grande. Si yo hace nada estaba para matar una novilla y bueno, y ahora de repente te ve ese ambiente por las calles y un cambio muy grande, la verdad. Y un poquillo la presión que llevaba era esa, ¿no? Que yo decía, hombre, espero que no me pueda, no sé, la presión o el ambiente, que es un poco lo que más, yo le tenía un poquito de más preocupación, ¿no? Porque después yo sabía que yo me iba a dejar llevar por el momento y llevaba una preparación, una mentalización muy grande. ¿Esa calle Iris cómo es? Ahí qué se piensa, preciosa. Ángel, ¿qué se piensa? Uf, ahí ya dice, ya no tengo ya escapatoria, no voy a salir corriendo de aquí, no, hay que tirar para adelante. Muy bonito. Llegó el momento, ¿no? Muy bonito, sí, sobre todo también que vea muchos aficionados, muchas personas que te quieren. Y lo notas en su mirada, ¿no? Mucho con las lágrimas saltadas, porque, hombre, para mí es el día más importante de mi vida, no va a haber otro como ese. En todo, ¿no? Tendré que llegar al día que me case, el día que tenga hijos, pero esto ya no se va a volver a repetir más en la vida.
Y es lo que antes he comentado, es el sueño que ese niño tenía con 2 o 3 años y ves que lo hace realidad. Y lo hace realidad en Sevilla, en La Maestranza. Es que, de verdad, para mí ha sido un sueño hecho realidad. ¿Se puede contar, Ángel? No lo sé si es algo muy personal. Y ¿qué palabras te transmite Morante cuando vas a doctorarte? ¿Se puede contar eso? Bueno, tampoco fueron muchas palabras, la verdad. Hombre, pero Morante embarcó en palabras también, hay que decirlo. Pero fue muy bonito todo, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando llegué a Sevilla, a la calle Iris, subo para arriba y me meto en la capilla y estaba el maestro Morante allí. Llegó primero para recibirme y, bueno, maestro, bueno. Nada, no. Un saludo al maestro Julián por detrás, que llegaba también. Nos metimos en la capilla. Y aquello no eran solamente miradas. Nadie hablaba. Nadie hablaba, solamente miradas. Y yo estaba allí y cuando miré para un lado, veo a Julián allí en aquel lado, miro para atrás, Morante. Y yo me miré a mí y digo, aquí estoy yo también con ellos. Digo, pues vamos para adelante y vamos al lío, que aquí es donde yo quiero estar y donde no me quiero salir, de estos carteles y de estar con estos toreros. Aquí es donde esto es el toreo y para esto es lo que yo he soñado y me he sacrificado todos los días. Y después la ceremonia, pues poquito, ¿no? Que me deseaba lo mejor y que... Y muy poco, no fueron tampoco muchas palabras. Y yo también, la verdad, que estaba más pendiente ya de coger la muleta e irme para el toro que... De verdad, otra cosa, estaba deseando ya el momento. Disfruté el momento, ¿no? Deseé de los trastes y todo, pero yo estaba deseando, digo, quiero coger ya la muleta y pegarle 15 o 20 pasos ya al toro. Ángel, se habló mucho del vestido. Leí en muchos portales, en prensa escrita, en fin, en reportajes que te hicieron de La Maestranza y demás. Tú lo tenías guardado muy celosamente, el color del traje, y además con una particularidad muy especial. Cuéntame, porque me contaba Ángel que además de sus aficiones por el mundo del toro, evidentemente, por su profesión, por lo que él ha querido alcanzar ese sueño, la lectura ha estado dentro de tus aficiones también. Sí, sí. A ver, háblame de esa afición y cómo llega esa afición a ese traje de Rosa Palo. Bueno, Rosa Palo para mí es un color que siempre me ha gustado mucho, ¿no? La verdad. Y después pues tiene también su cosa. El primer vestido que yo fue mío, sí. Fue un rosa. Entonces también yo las temporadas estas anteriores que había echado de novilleros con caballo me he puesto el vestido blanco y oro de Enrique. Que a mí el blanco me gusta mucho también. Pero ya me lo había puesto en la etapa, entonces siempre he tenido claro, no sé, el Rosa Palo siempre me ha gustado mucho. Y después, años atrás, pues en esos momentos que no toreaba y estaba súper de entrenar, pues la verdad que me aficioné mucho a la lectura, a leer mucho. Y sobre todo también los toreros de antes, toreros antiguos. Y total, que empecé a leer, voy a leer un libro de Manolete. Empecé a leer de Manolete y bueno, pues me he leído 3 o 4 libros, 5 libros, no sé cuántas veces. Y los libros los he repetido 1000 veces porque cada vez que lo leía más me gustaba, y más me gustaba, y más me gustaba. Ya en todo. Y bueno, pues soy un loco fascinado de la tauromaquia de Manolete, de su personalidad y de todo. Yo me he enterado que uno tiene, no sé qué, vestidos de Manolete y he ido a verlo. Y bueno, también ese vestido también, pues la verdad que lo quería también porque la tarde de Linares, que el maestro, pues... ese toro, ¿no?, le quitó la vida, llevaba un vestido rosa palo. Entonces, también, pues, no sé, era mi forma, ¿no? También el maestro Manolete tomó la alternativa en Sevilla. No sé, lo sentía que era, digo, y mi color es este para la alternativa, mi vestido es este. Y así fue. Y fíjate que en enero, a principios de año, del año pasado fui a hacerme el vestido sin saber si iba a tomar la alternativa ni nada, porque a mí lo de la alternativa me lo dijeron en febrero a mediados. Y yo me fui para Fermín a hacerme el vestido sin tener alternativa. A mí me dijo Fermín, ¿pero dónde la alternativa? Y le dije, yo no lo sé, pero tomar la voy a tomar. Así que dale para adelante el vestido. Y me hice el vestido Rosa Palo y ya le elegí, bueno, la pedrería en verde. Le puse el trébol y después dio la coincidencia que ya que estábamos en Madrid, digo, vamos a ir al museo. Y está allí el vestido
del maestro Manolete, de la tarde de Linares. Es Rosa Palos, y daba la coincidencia que la pedrería también en verde y el trébol era el mismo. Digo, fíjate que es el mismo, y yo no lo había visto. Bueno, había visto, no sabía que el color era Rosa Palos, pero lo del trébol y eso no. Y dio la coincidencia pues que era el mismo. Entonces para mí pues un vestido súper especial, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pues por los sentimientos, ¿no? que tiene. Esto es de ese día, 29 de septiembre, domingo. Y esto es justo, ¿esto qué es? Esto después de la novillada. Esto es después, ¿no? Esto después, ahí con toda la cuadrilla y con mi gente. Oh. Aquí dirías tú, ya ha pasado todo, ¿no? Sí, esto es lo que tiene. ¿Te da pena? Siente también un sentimiento de decir, de tristeza, de decir, ya ha pasado todo. Es que es lo que pasa, esto. Y mira que ese día ha sido de los días que yo he pasado bastante fatiga, desde por la mañana y los momentos previos de. Terminé de almorzar, que almorcé ese día en la habitación. Y me eché en la cama para dormir un rato y yo no sé si dormí o no dormí. Es que yo creo que pegué una cabezada y estaba despierto. Me tuve que ir a correr un rato y cuando llegué ya me metí en la ducha y. Y dice, uff, ya es el momento, es el día, llegó el día, ese día tan soñado de tu alternativa, que ya más veces voy a atorar en Sevilla, voy a atorar en otro sitio, pero que este día es único, irrepetible. Y yo por eso tenía claro desde el minuto uno que no me podía dejar nada en mis adentros, porque para después no sentirme mal conmigo mismo. Y la verdad pues que pasa todo muy rápido como las cosas en la vida, ¿no? Si es que las cositas buenas duran muy poco y cuando vienen las cositas malas se hacen una eternidad. Esa era la vuelta. Y la ceremonia. La ceremonia. Fíjate qué bonito. Yo lo miro mucho, solo tengo un cuadro grande en mi casa y la verdad que una tarde no puede ser más bonita. Yo la tarde está. Para toda en la vida. El cartel en todo, ¿no? Porque Morante es un torero al que yo he admirado y me he fijado y bebo de él, ¿no? Desde que tengo uso de razón. Y es que el maestro Julio puede dar la coincidencia que igual, que su tauromaquia a mí siempre me ha fascinado. Es un torero que me inspira, que me motiva y me llena de ambición y de ganas de querer ser torero. Este es el toro de mi alternativa. Uh-huh. Y tuvo un momento muy bonito. ¿De nombre? Tirachina, segundo. Hubo momentos muy bonitos y ese primer contacto también con el toro. Es que también esta temporada pasada dio la coincidencia que es verdad que toré muy poquitas novilladas. Fue Madrid, Sevilla y dos pueblos. Y claro, de repente te ves en Sevilla, en una corrida de toros. Y yo tenía también muchas dudas. Son las dudas al fin y al cabo del compromiso. Me decías, ahora el toro, notaré mucho el cambio, notaré. Y yo cuando sentí que lo pulseaba en mis muñecas y ese Sevilla rugiendo, ¡fua! Te vienes arriba que eres el más grande. Toro de la alternativa. Y esa la oreja al segundo toro. Sí, digo. Y esta fue una faena también muy bonita, muy emotiva. Mm. Desde capote, ¿no? Me fui a recibir a la puerta Chiquero y sonó la música, fíjate, ¿no? Que siempre tantas veces yo lo he soñado y siempre me fija mucho un torero que la suena mucho, que el maestro Curro Romero, yo desde niño siempre también ha sido mi torero. Y ve que era de mi alternativa cuando yo lo rematé, ¿no? Con el capote y la gente en pie y la música sonando. La verdad que también es de las cosas que jamás había olvidado en mi vida. Y después pues poder rematar la tarde, ¿no? Con una oreja en la mano en tu primera corrida de toro. Y el día de tu alternativa en Sevilla, una plaza de primera, te sientes satisfecho, ¿no? Y orgulloso sobre todo. Yo no cambio nada ese día. Háblame de la afición también, Ángel. Me gustaría que hicieras alusión a ella porque te acompañó ese 29 de septiembre que queda marcado para tu vida para siempre. Ecija se volcó contigo, autobuses, Ecija, coches particulares. Ecija mucho desde el minuto uno. Yo con mi pueblo no puedo. Tenéis que hay mucha gente que dicen que, como se dicen, que no son o no profetas, son profetas en su tierra, ¿no? Yo eso no puedo decirlo porque yo me siento súper querido, me siento
súper arropado, pero bueno, y antes de la alternativa, había momentos súper bonitos, que a mí hasta me emocionaban, de verdad, de ir por la calle y la gente que estamos contigo, que vamos hasta para apoyarte. Y mucho esfuerzo de muchas familias, que ya una corrida de toros es un cambio bastante grande. Bastante grande, entonces, sobre todo estas plazas, ¿no? Las entradas no son entradas que sean baratas, que sean. Y ves a esas familias que hacen su esfuerzo para estar contigo, para estar apoyándote, para mostrarte su cariño, su calor. Pues merece la pena todo, al fin y al cabo, y por eso también uno hace esfuerzo y lo entrega todo a ese momento, ¿no? Al toro, a la gente y al respeto del público. Y yo me siento muy querido y ese día, sobre todo, mucho. Me sentí súper arropado. Me sentí que la gente empujaban conmigo. Cuando maté ese segundo toro, ellos empujaron la espada también para que entrara. Y ve esas caras de felicidad, esas emociones. Esas son cosas que no se pueden describir y son cosas súper bonitas. Al fin y al cabo es lo que te llena de vida, lo que te llena de ilusión y de querer seguir avanzando y de progresar cada día para que sigan emocionándose y se sientan orgullosos, ¿no? Nos encantaría verte torear aquí. A mí también. A ti también, ¿verdad? Me gustaría, sí, mucho. Sobre todo también por mis paisanos, sobre todo también por mi plaza, por mi tierra. Y al fin y al cabo, pues, por la tauromaquia, ¿no? Porque creo que Écija es una tierra de arte, una tierra de... Que vive el toro, que vive la tauromaquia, que vive el toreo, que vive todas las artes, ¿no? Y el toreo, como es un arte, pues Écija lo siente y lo vive. Y aquí hay mucha afición, lo que pasa es que hemos pasado una racha un poco complicada, ¿no? Como todo, al fin y al cabo, ¿no? Pero yo estoy por seguro, vamos, y tengo claro que Écija va a remontar y se va a poner otra vez donde siempre ha estado, ¿no? Que siempre aquí han venido los grandes carteles y han estado las grandes figuras y Écija es una tierra taurina y una tierra de grandes toreros. ¿Y la temporada qué? ¿Cómo se presenta, Ángel? A ver, pues, danos noticias ya. Vamos a ver la temporada. Venga. Yo soy mucho del día a día y no miro tampoco... Mucho para adelante, ¿no? No miro, me gusta vivir el momento. Pero sí es verdad que si Dios quiere, no, hay muchas posibilidades de que vuelva a Sevilla y va a ser para la Feria de Abril. Y ahora mismo pues mis ilusiones y todas mis miras están puestas en Sevilla, ¿no? Y no sabemos, ya después tenemos que ir viendo a ver cómo la temporada va avanzando y no sé, quién sabe, si a lo mejor también Madrid, pues a lo mejor puede estar ahí también en los planes, pero todo de momento es Sevilla. Sí. De momento Sevilla, te vamos a ver en la feria de abril. Que Dios quiera y se den las cosas, ¿no? Sobre todo es lo que yo digo, sobre todo pues mostrarme cómo soy y poderle dar al aficionado eso que esperan de mí, que es por lo que cada día, ¿no? Pues lucho y me sacrifico y vivo para ello. Sueños, sacrificio, miedo, son palabras que están muy ligadas al mundo del toro. Y al hilo de esta entrevista que tan ansiada por todos nosotros aquí en nuestro programa, venía al hilo de ello porque Ángel Jiménez es el écijano del año. Cuéntanos cómo te llega esa noticia, enhorabuena. Muchas gracias. Es otra parte también del mundo de... También de la... Satisfacción, imagino. De las cosas bonitas también que me ha pasado en la vida y que jamás las voy a olvidar. La verdad es que este año pasado, 19, ha sido un año de noticias bonitas y de cosas grandes. Cuando me llamó el señor alcalde y me dio la noticia, una satisfacción y un orgullo que de verdad, que sentí una alegría que pocas veces la he sentido, porque es muy bonito, ¿no? El ver, sentirte querido por tu gente y que te nombren écijano del año y la verdad que es que no, a día de hoy la verdad que muchas veces digo, si tampoco, todavía no he hecho tampoco nada, no sé, todavía me queda mucho, pero es un orgullo para mí también, me da mucha fuerza, ¿no? Mucha fuerza para entregarme cada día más y para dar todo lo que tengo. Es un galardón que te concede Écija. Sí. Écija en representación del ayuntamiento. Imagino que habrá sido muy bien recibido también en toda tu familia, ¿no? Este galardón. Imagínate, mi familia
está súper orgullosa y después todo es muy bonito, es lo que dio, es que sentirte querido y que te quieran en tu pueblo, ¿qué más se puede pedir? Es que yo me siento súper orgulloso de ser écijano, de vivir en Écija. Yo no puedo estar sin estar aquí. Yo Écija me llena de cosas bonitas, me llena de muchos sueños. Para mí me da la vida. Yo voy andando por Écija y estoy en mi casa. Y salgo un poquito para afuera ya y ya me noto un poquito extraño. Me siento un poquito con inseguridad, pero aquí en Écija me siento arropado por sus calles y me siento querido. Y que también tus paisanos, tus vecinos y tu gente pues te lo reconozcan, pues, ¿qué más le va a pedir a la vida? Ángel, que estamos en las caballerizas del Palacio de Peñaflor, que no habías entrado aquí, ¿no? Aquí no. Este monumento tan importante de la ciudad. Y desde este lugar nos vamos a despedir, que yo encantada, que te he seguido, igualmente. Te voy a seguir viendo, intentaremos localizar entradas para cuando se tenga, bueno, pues se saquen a la luz pública los festejos de abril. Allí estaremos muchos o pocos los que queramos ir a verte torear, que esperemos que seamos muchos como el 29 de septiembre. Que muchísima suerte y sobre muchísimas todo gracias. Enhorabuena por ese galardón, Écijano del Año. Muchísimas gracias. Gracias, Ángel, gracias.